Hola, para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Leancy Lee y le doy la bienvenida a mi canal, Mi Cabello Leancy. En este día estaremos preparando una mascarilla intensiva con su mascarilla intensiva acondicionador profundo favorito, que no hay problema con eso, no tiene que ser el mismo que yo estoy utilizando. No voy a decir cuál estoy utilizando por esa causa, para no causar controversia. Siempre alguien me pregunta cuál estás utilizando, quizás lo que yo estoy utilizando o en su país no lo tengan, o simplemente cueste muy caro, cosas así. Así que utilice el que usted le guste, su favorito, el que tenga a su presupuesto es lo mejor, o el que a usted le guste, que sea que sea para su tipo de cabello, que es lo importante, con otro ingrediente súper maravilloso que nos ayuda, nos sana el cuero cabelludo, nos ayuda a fortalecer el cabello, nos da brillo, nos ayuda a contra la calvicie, o sea, nos ayuda contra la caída del cabello y promueve el crecimiento. Así que no se vaya, son solo dos ingredientes, que esto es maravilloso. Comencemos con la receta y la mezcla. No me lo voy a aplicar hoy, porque como pueden ver, mi cabello está hecho y fue hace poquito que lo hice, así que solamente es una receta. Usted la puede hacer para usted y para toda su familia si así lo desea. Comencemos. Ok, mis amores, esto es súper sencillo. Va a necesitar aloe vera, sábila, 1 onza, 30 ml, licuada y filtrada dos veces, ¿ok? Y entonces esto es lo que usted va a mezclar con su mascarilla intensiva. Si usted es de las personas que los tratamientos intensivos, mascarillas intensivas que se compran, le causan caspa en su cuero cabelludo, aplique esto en su cuero cabelludo, el restante lo mezcla con la mascarilla y entonces aplica eso de mitad del cabello a puntas para acondicionar esa parte del cabello si su cabello es largo. Si no, con aplicar solo esto en todo su cabello será más que necesario, suficiente, súper maravilloso. Es maravilloso. Así que comencemos a mezclar. Recuerde, no lo deje mezclar que se vea la división entre la sábila y la mascarilla. Tiene que ser una mezcla completamente homogénea. Tiene que estar bien mezcladito, pero bien súper mezcladito. Y no se preocupe por la consistencia, que va a volver a ser bastante espesa si su acondicionador es espeso. ¿Okay? Tiene que estar bien mezcladito, bien mezcladito, bien mezcladito. Se necesita 1 onza de aloe vera o sábila y 3 buenas cucharadas de el acondicionador suyo favorito, ¿ok? 3 buenas cucharadas. Miren cómo queda. Igual de espesito y huele a las mil maravillas según el aroma que tenga su mascarilla intensiva. Su mascarilla hidratante, su mascarilla para el cabello, acondicionador intensivo, acondicionador, como usted le quiera llamar. No hay problema con esto. ¿Esto qué va a hacer? Esto lo que hace es acondiciona un poquito más natural a su cabello. ¿Cómo es? Si usted tiene el cuero cabelludo graso y las mascarillas intensivas lo que hace es que le causa caspa, aplique solo el zumo de la sábila en su cuero cabelludo, nada más. Luego, en el resto del cabello es que usted aplica la mascarilla intensiva. De mitad del cabello a puntas, para que ese cabello se nutra y ese cabello quede suave, brilloso, no se vea opaco, no se vea reseco, no se vea maltratado. Especial. Y esto, déjeme decirle que también se puede utilizar en toda la familia, y otros últimos detalles que se los voy a dar inmediatamente. No se vaya. Ok, mis amores, la mascarilla lista. Se puede aplicar y poner a aplicar y tener un gorro plástico. No hay problema con eso por el tiempo. ¿Cuánto? 45 minutos, una hora, si usted lo desea.
No hay problema. Después que sea más de 10 minutos, está bien. No tiene que darse caliente porque va a tener el gorro plástico puesto. No es opcional. Tiene que ponerse el gorro plástico. Otra cosa que les quería decir, que algunas veces me preguntan, ¿puede hacerse esta mascarilla en personas con tratado químico en su cabello, como alisado permanente para rizos, tinturado con tinte en el cabello? Sí, especialmente esas personas son los que tienen que hacerse mascarillas así en el cabello, porque el cabello ya ha sido cambiado químicamente su textura, ¿ok? Son químicos que ellos penetran la hebra del cabello, así que tenemos que nutrir la hebra del cabello, y si lo hacemos naturalmente, mucho mejor. Yo sé que la mascarilla que estoy utilizando no es natural, pero le añadí la sábila, que es lo que yo quiero, esos nutrientes, esas vitaminas, esos minerales, para nutrir la hebra de mi cabello y darle ese brillo, esa nutrición, esa fortaleza que necesita, especialmente también en el cuero cabelludo, para ayudar contra la caída. Personas que me preguntan, yo tengo alopecia. La alopecia es una condición que no tiene cura. Ok, no me pregunte qué se puede aplicar en su cabello para quitar la alopecia. La alopecia no tiene cura. La único remedio que hay contra la alopecia es trasplante de cabello, y no sé, yo en lo personal no sé si realmente funciona, porque no es fácil. La alopecia es calvicie. Y eso es, en algunas personas surge, ¿ok? No hay ajo, no hay sábila, no hay romero que lo sane. Sí puede ir atrasando, me imagino, un poquito el aceleramiento de la condición. Si uno se ayuda, se da masajes, pero no es un 100% seguro, no es 1% que yo les diga, sí, te va a curar, no les quiero mentir. No tiene cura, ¿ok? Y lo lamento mucho. Son cosas con las que tenemos que vivir. Somos seres humanos, es normal. No es agradable, pero es normal. Son condiciones del cuerpo en el ser humano. Y no es contagioso. La alopecia no es contagiosa. Por favor, recuerden eso, y tampoco se burlen de aquellas personas que tengan alopecia, porque usted no sabe lo que pueda suceder mañana. Si funcionan mis aceites y mis mascarillas, si no fuera por esto, yo no tuviera cabello. Yo tengo mi cabello débil, mi cuero cabelludo es débil, sensitivo, mi cabello es frágil y extremadamente fino. Así que si no fuera por mis mascarillas y los aceites que realizamos en este canal, yo no tuviera ninguno. Recuerden que hay que ser positivo. No permita que nadie le haga bullying. Tenga a Dios en su mente y en su corazón. Siga hacia adelante. Estudie, trabaje, sea fuerte. Y deje su buena vibra tanto en este canal como en todos los que usted visite también. Un comentario positivo es importante, tanto para usted, que deja lo mejor de usted y así se da a entender que usted es un buen ser humano, como a la persona que está leyendo su comentario. Muchísimas gracias por estar aquí. Dios los bendiga siempre. Sonría hacia el día este nublado y brille como un sol con luz propia. Los espero en la próxima. Muchas gracias. Bye bye, mis amores.